Welcome to A Course in Miracles, where you'll discover health and well being through inner peace. Your host is Eloisa Ramos, EFT master and author of Beyond Self Esteem Discovering Your Boundless Self Worth. Using EFT, the Ramos Clearing Technique, and the principles of A Course in Miracles, you'll learn how to open your mind to healing and to all that is inherently yours deep fulfillment, vitality, joy, and inner peace. Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Eloisa Ramos y me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Hoy hacemos la pregunta ¿qué significado tiene la sabiduría? La mayoría de nosotros podemos pensar en alguien que hemos conocido y que consideramos inteligente, pero aún así vemos que ha tomado decisiones imprudentes o insensatas. Tal vez nos estamos refiriendo a nosotros mismos. Así pues, podemos ver que la inteligencia no es igual que la sabiduría. Cuando pensamos en una persona sabia, lo hacemos a menudo con una asociación a una edad grande. Si decimos que alguien es sabio más allá de sus años, Queremos dar a entender que su aprendizaje y e inteligencia fue adquirida a través de los años y no solo por medio de estudio escolar y de libros. Entendemos que una persona sabia tiene una comprensión de la vida, de sí mismo y de otros que va más allá del estudio escolar y que se adquiere con el tiempo y la experiencia. ¿Por qué parece que solamente pocos alcanzan la sabiduría? Un curso de milagros nos enseña cómo entender la sabiduría en el capítulo 3 del texto titulado La percepción inocente. Aquí la sabiduría se define de una manera diferente, una que yo nunca había oído antes. La página 41 del texto dice: "Entre comillas la inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. no obstante es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. fin de comillas. Esta explicación de la sabiduría nos dice que la sabiduría es inocencia porque es un punto de vista que es inconsciente del mal y sin tener el mal en la conciencia, el mal no existe. Esta idea puede parecer extraña. Podemos discutir. Nada más porque la inocencia no está consciente del mal, no quiere decir que no tenga existencia. Si suponemos que el mal puede tener existencia aun cuando la inocencia no la percibe y está consciente de él, estaríamos creyendo que el mal tiene existencia más allá de lo que se puede percibir o de la percepción. Si este fuera el caso, el mal ex existiría más allá del nivel mental, en el nivel espiritual, como conocimiento o verdad espiritual. Pero al nivel espiritual, no hay oposición o conflicto porque no hay separación y todo existe en paz, unión, amor y eternidad. El concepto del mal se define en términos de ataque y oposición, ya sea a Dios, a la verdad, a la inocencia, a la luz, al amor, al espíritu, etc. Y por lo tanto, tendría que residir en un nivel donde la separación pueda tener realidad para que exista como oposición a algo. Puesto que la creencia en la separación es parte del sistema de pensamiento, de ego o de miedo, y es necesaria para que el mal tenga existencia y pueda atacar, el concepto del mal tiene que residir en nuestros pensamientos al nivel mental y no espiritual. La idea del mal, como todos los pensamientos que son parte del sistema de pensamiento del ego, solo tienen realidad en nuestra mente, porque nosotros solos los inventamos dándoles valor y nuestra creencia. No tienen ninguna realidad en la mente de Dios, donde solo hay verdad, unión, santidad e integridad. Por esta razón, un curso de milagros enseña que todos los pensamientos del ego son falsos y no tienen realidad en el nivel espiritual. El mal, como todos los pensamientos falsos, niegan y contradicen la verdad espiritual, pero no pueden atacarla o oponerse a ella, puesto que los pensamientos falsos se basan en miedo y separación y no tienen ninguna realidad en el nivel espiritual donde reside todo lo que es universal. Sin embargo, si damos nuestra creencia a lo falso, lo percibiremos como verdadero, pero solamente en nuestra mente. A esto le llamamos percepción o creación falsa. Al ver y experimentar separación y el mal, estamos percibiendo los efectos de este error en nuestra mente. La mente inocente del sabio no puede proyectar o crear falsamente, ya que no cree o, y no es consciente de ninguna separación, ni del mal, porque solo puede estar consciente de la verdad espiritual que es completa y real en la mente de Dios. El punto de vista de la inocencia refleja la naturaleza divina de cómo fuimos creados por Dios, enteros sin separación, perfectos sin falta de nada. Para una mente que reconoce que su inocencia es total, la idea de la separación no tiene sentido y por lo tanto, no tiene conciencia de ella. Talmente está en unidad con todo y se da cuenta, estando consciente, que la unidad es la realidad. Los pensamientos falsos del sistema del ego, como el mal, no existen en la mente de inocencia total, porque talmente piensa con la mente de Dios. Es decir, nuestra mente los inventó pensando que se separó de Dios y que lo que existe separado de Dios es real y puede tener vida aparte de su Creador. La mente entera e inocente solo comparte los pensamientos de Dios, que no tienen separación y desconoce los pensamientos falsos de la creación falsa de la separación. Por lo tanto, a los falsos pensamientos no les da creencia y dejan de existir. Como adultos, nosotros tenemos la libertad de creer cualquier cosa, ya sea falsa o verdadera. Mientras que la mayor parte de nuestros valores y creencias fueron aprendidas de nuestra familia, cultura y religión, aún podemos decidir cambiar nuestra mente o nuestro pensar si deseamos ver al mundo, a Dios, a otros y a nosotros mismos diferente. Si creemos en el mal, o en cualquier otro pensamiento del sistema del ego, la cuestión es una de voluntad o de tomar una decisión en cuanto lo que deseamos creer que es verdad. El amor o el miedo, los pensamientos de Dios están fundados en el amor y los del ego en el miedo. Surge resistencia a tomar esta decisión ya que muchos de nosotros crecimos con la creencia de que el miedo nos ofrece protección y seguridad y nos ayuda a sobrevivir. Por supuesto, estaríamos hablando de la supervivencia, perdón, de la sobrevivencia de nuestro cuerpo puesto que nuestro ser verdadero es divino y no puede morir. Pero una vez que estemos decididos dejar el temor y creer solo en el amor perfecto, nuestra mente todavía necesita aprender a distinguir entre los pensamientos falsos y los verdaderos. Esta distinción fue el enfoque del tema del programa anterior titulado Porque estoy en una crisis de salud, donde explicamos el significado del juicio final o la sanación final de nuestra mente. En la sanación final, nuestra mente experimenta un proceso que le permite distinguir entre sus pensamientos falsos y los verdaderos. Reconociendo los verdaderos como dignos, les da solamente valor a ellos y desconoce a los falsos, dejando de manifestar experiencias de carencia, ataque, miedo y muerte. En la sanación final, la división en nuestra mente sana y nuestra mente deja de percibir falsamente y de inventar cosas que no son. Estando enterada de su inocencia total, solo ve lo real y no la ilusión. El mundo de percepción no tiene ninguna opción más que reflejar todo lo que es real y verdad amor, paz, alegría y abundancia. La página 42 dice, entre comillas, la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal, fin de comillas, hasta que la inocencia sea total, no es real y no se convierte en sabiduría. Si somos en parte inocentes, entonces lo que tiene realidad para nosotros es que hay culpabilidad o algo que está mal. La culpabilidad seguirá teniendo realidad hasta que seamos totalmente inocentes sin duda ni exclusión y podamos ver a todo y a cada uno de esta manera. Hasta que no sea así, la inocencia no es total y no tendrá realidad y por lo tanto no será sabiduría. La sabiduría entonces es la inocencia sin límite absoluta que percibe a todo con perfección divina. En la inocencia total la separación no tiene existencia pues no percibe diferencias de grados o opuestos. La dificultad que tenemos en entender la idea de inocencia total, absoluta, es que nuestra mente forma conceptos y definiciones basándose en comparación de grados, diferencias y opuestos. Por ejemplo, algo es más alto porque lo estamos comparando con algo que es más bajo. Alto y bajo pueden ser posibilidades comunes. Si consigo un gradiente de 90% en mi prueba, puedo decir que la calificación es más alta comparada al 79% que conseguí en la prueba anterior. Pero si la comparo con el 94% de mi prueba primera, entonces mi calificación de 90% es más baja. Puedo entonces decir que mi calificación ahora es más baja y también más alta relativamente porque la estoy comparando con cosas diferentes. Puedo también decir que mi esfuerzo fue bastante bueno, pero podría ser mejor, puesto que la calificación es cuestión de grado. Lo más cercano al 100%, lo mejor. Pero hay algunos conceptos que no tienen opuesto porque no existen en una continuación de grados que sube y baja. Estos conceptos son o todos verdaderos o todos falsos. No existe nada en medio. La inocencia total, como se explica en el capítulo 3, es un concepto de estos. La página 41 a 42 dice entre comillas he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos es imposible concebir la luz y la obscuridad o todo y nada como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con nada es imposible. No hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Fin de comillas. Conceptos como la luz, oscuridad, todo, nada y la inocencia total no se pueden definir en términos opuestos o con grados porque implican integridad sin carencia ni limitación. Son o totalmente verdad o totalmente falsos. Por ejemplo, si hay luz, no puede haber oscuridad al mismo tiempo porque la oscuridad es la ausencia de la luz. Si la luz está presente, no está ausente y no puede haber oscuridad. La oscuridad no puede existir si hay luz. Los conceptos de la luz y de la obscuridad son contrarios pero no opuestos porque no se oponen uno al otro y no están en conflicto. Esto quiere decir que cuando uno es verdadero, el otro no existe y por lo tanto no se puede formar conflicto. Esto puede parecer que va contra nuestra intuición porque la mayor parte de nosotros seguimos las ideas que se nos dan en películas como las de Star Wars. Allí, la fuerza de luz y la fuerza de oscuridad luchan en conflicto para ganar las mentes de los protagonistas. Allí sí que la luz y la oscuridad existen lado a lado en conflicto y oposición. Nos imaginamos que ambas son reales y que es posible que existan en común y por lo tanto la oscuridad puede tener poder sobre la luz. Y ganarle. La pérdida de una sería ganancia para la otra, porque existirían en una continuación de grados sin excluirse. Pero en realidad los conceptos de la luz y obscuridad no tienen existencia en común. Esto puede ser difícil de ver, puesto que también hemos crecido con luces y lámparas eléctricas que tienen un control para disminuir la intensidad de la luz. Con este control parece como si bajando la luz estamos aumentando la oscuridad, implicando que ambas están en lados opuestos de un espectro y que el bajarle a la luz trae oscuridad para incluirla junto con la luz, pero no es así. El punto aquí es, mientras hay luz, por poquito que sea, no estamos en la oscuridad. La luz tendría que estar totalmente ausente para que la oscuridad exista por completo. Si no es así, es la luz que existe. No pueden ambas existir y tener realidad juntas. Esto también se aplica a los conceptos de todo y nada. El concepto de nada no tiene ningún sentido si hay todo y si hay nada, usted no puede tener ni un poquito. Semejantemente, un grado o un pedazo de todo es imposible. El todo no puede tener ninguna cualidad parcial precisamente porque incluye todo. Así pues, es todo o nada. Hemos dicho... La misma cosa sobre la verdad y la negación de la verdad. La verdad es absoluta. La negación de la verdad contradice la verdad, pero no se opone o puede tener conflicto con ella. Si negamos la verdad, dejará de ser verdad para nosotros solamente, no universalmente en absoluto. Lo más importante de entender es que al negar la verdad, tenemos que tener primeramente el reconocimiento de ella para poder negarla. Es necesario saber la verdad primero si la vamos a negar. Si no fuera así, no tendríamos nada que negar. Por eso un curso de milagros nos dice que la verdad no se puede negar totalmente, aunque pensamos que sí se pueda. Por igual, la oscuridad no se puede concebir sin conocer la idea de la luz, primero, puesto que la oscuridad es la ausencia o la negación de la luz. También el concepto de nada se basa en saber lo que es todo. Semejantemente, el concepto del mal se inventa solamente al negar la verdad de la inocencia perfecta que se tuvo que conocer primero. Una mente que no conoció la inocencia perfecta no habría podido concebir de la carencia total de ella o del mal. La la sabiduría es el reconocimiento o el volver a conocer lo que ya se sabía, la verdad de nuestra inocencia perfecta. El mal, como la oscuridad y la idea de nada, son ilusiones, creaciones falsas, por eso no tienen realidad para la mente de inocencia perfecta. La inocencia y el mal no están en una continuación donde pueden ambas ser posibilidades comunes. No podemos ser poquito malos y totalmente inocentes, aunque así parezca. La inocencia total y el mal no tienen realidad común y por eso no pueden existir en conflicto. Cuando vemos el mal y la inocencia con realidad en común o como posibilidades compatibles, nuestra mente está dando valor y creencia por igual a las dos. Pero para poder hacer esto, nuestra mente se tiene que dividir y poner el mal en una parte y la inocencia en otra, separándolas para no ver que sólo una tiene realidad en verdad. Mientras nuestra mente esté dividida y mantenga al mal y la inocencia en separación, es decir, mientras veamos que el mal está afuera de nosotros en otro que nos agredió y que es el causante, y no nuestra mente, de nuestro sufrimiento, no podremos distinguir que sólo la inocencia es verdad y el mal falso. Por eso, la práctica del perdón, que es parte de la expiación, es indispensable para que nuestra mente deje de percibir falsamente y pueda reconocerse como creación perfectamente inocente. Lo único que perdonamos son nuestras percepciones falsas. La mente, que reconoce su inocencia perfecta, no puede dañar y solo comparte bendiciones, porque la división de su mente ha sanado y solo está consciente de su integridad entera sin carencia. No puede ver separación. Es por eso que reconoce a su hermano como a sí mismo y sabe que toda la creación es una. Por estas razones la inocencia total también se llama el estado de gracia. La gracia de Dios y la sabiduría pertenecen a la mente sin división. Que se ha comprometido firmemente al perdón. La expiación, el plan de Dios de salvación, se originó en la mente de inocencia total. La mente que reconoce su inocencia perfecta reconoce que sólo existe una mente, la de Dios, y que la compartimos, y por eso, no hay separación. La página 41 dice, entre comillas, la expiación de por sí sólo irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de obscuridad. Fin de comillas. La expiación solamente ofrece bendición porque se originó de la inocencia perfecta que está fundada en la verdad y el amor perfecto de Dios. La verdad es que nosotros somos creación divina y entera. Fuimos creados en espíritu de amor y en amor, a semejanza de nuestro Creador, y por lo tanto, somos totalmente inocentes. La resurrección demostró que la verdad de lo que somos no puede ser destruida porque es eterna. En aceptar la expiación tomamos la responsabilidad del poder creativo de nuestra mente que Dios nos otorgó y nos comprometemos a escoger el amor en vez del miedo, practicando el perdón. La práctica del perdón es necesaria porque estamos percibiendo al amor y el miedo como posibilidades compatibles. Perdonamos, demostramos, perdonando, demostramos a nosotros mismos que esto no es así. Pues al perdonar verdaderamente, aceptamos que nuestra mente es el único nivel causante y por lo tanto, lo que mi hermano hizo nunca ocurrió. Es decir, mi hermano no me agredió porque no hay separación. Lo que pienso que mi hermano me hizo está en mi mente y es una falsa percepción. Si veo a mi hermano con temor como un malvado, estoy creyendo que la separación es verdadera y mi mente estaría dividida. Con la práctica del perdón, nuestra mente se abre y acepta la corrección de sus percepciones falsas para que la unidad universal se les sea revelada. Así sana la división de nuestras mentes. El mal no está fuera de nuestra mente, en el mundo o en otros, o en el cuerpo, etc., porque no hay separación en verdad. Sin separación no puede haber oposición ni ataque. No es posible que el mal pueda pelear con la verdad que es una. Si parece así es porque nuestra mente está creyendo que la separación es real y necesita sanación. Cuando nos vemos como ego cuerpo separado, nuestra mente está creando falsamente, dando realidad a la separación. Veremos el mal porque estaremos viendo con los ojos del ego cuerpo que solo puede ver separación, ya que cree que puede existir separado de Dios. El ego cuerpo solo percibe la ilusión porque está formado por pensamientos que niegan la verdad de Dios y por eso son irreales. El conflicto que usa defensa, protección y ataque solo tiene existencia en la ilusión. La verdad no necesita protección ni defensa, no necesita nada porque es todo. Una mente que no se ha comprometido firmemente a la luz de la verdad y al amor perfecto seguirá proyectando un mundo de ilusión, de miedo, donde sus experiencias tendrán que reflejar sufrimiento, ataque y muerte, porque se le dio valor a un imposible, a la separación. La inocencia perfecta es el estado verdadero de la mente que se reconoce como el Cristo la identidad que compartimos cuando reconocemos que somos creación y hijos de Dios. La página 41 continúa. Entre comillas, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios. Pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Fin de comillas. La mente en un estado de inocencia total es sabia y conoce la inocencia de Dios. En ese estado, Dios no es un concepto que... Nuestra mente se inventó que puede existir aparte, sino que Dios es un hecho presente y vivo y inseparable. En este estado la mente conoce a Dios en todo su ser, porque conoce a su ser con S mayúscula. Los sabios conocen la verdad divina de lo que son en verdad y de lo que es Dios y por eso aman con certeza. El sabio encontró la certeza en su confianza total en la verdad que es Dios. Sus decisiones son sabias porque su mente no está apartada de Dios. Sin sí, la separación, nunca está solo y no puede crear falsamente. Solo puede crear lo real porque piensa con la mente de Dios. Y con esto concluimos nuestro programa de hoy. ¿Qué significado tiene la sabiduría? Hasta la próxima, se despide su servidora Eloisa Ramos. Bendiciones a todos. For more information about EFT, Muscle Testing, Working with Eloisa, and to download a free version of the Ramos Clearing Technique, visit www.healingwitheft.com.